Buenas tardes. Conforme se va llenando, les pedimos si se pueden hacer chiquitos y juntarse un poquito. Y si hay lugar, levantar la mano, si puedes acomodar a alguien ahí junto a ustedes, para que las personas que están atrás puedan encontrar dónde sentarse. Solamente si levantan la mano tienen un asiento disponible al lado. Gracias.
Please rise. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. In the waters of baptism, Anna Cecilia died with Christ and rose with him to new life. May she now share with him eternal glory. En el día de su bautismo, Ana Cecilia fue revestida de Cristo. Que Dios la acoja ahora en la plenitud de su amor y la lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y así como un día le recibimos en las puertas de la iglesia en el bautismo, con las mismas aguas del bautismo, le recibimos hoy. Ese día vestía una vestidura blanca. Hoy le recubrimos de nuevo y que sea este palio funerario un signo del amor de Dios que le cobije. This funeral pall be a sign of the grace of God that embrace her and receive her. Shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall shield your arms and forehead, and of the Gospels on Cecy's coffin. And the Lord welcomes her with the word of salvation. Welcome, blessed, O my Father. Al colocar los libros del Evangelio sobre el ataúd de Cecilia, confiamos que el Señor le reciba con las palabras de vida, palabras del Evangelio, palabras de Jesús, vengan benditos de mi Padre. Y esa cruz sobre el ataúd nos recuerde que la muerte no tiene la última palabra, que Jesús ha vencido hasta la misma muerte en la cruz y nos concede el regalo de la vida eterna. Pues dispongámonos
en oración como familia de fe. Oremos, let us pray. Dios y Padre Todopoderoso, nuestra fe nos asegura que tu Hijo muerto en la cruz fue resucitado de entre los muertos como primicia de todos los que han muerto. Por este misterio, concede a tu hija Ana Cecilia que ha partido al descanso en Cristo, pueda participar en el gozo de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Please be seated as we listen to the Word of God. Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso, porque la edad vulnerable no consiste en tener larga vida, ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada se mide por una vida intachable. Cumplió la voluntad de Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Se lo llevó para que la malicia no permitiera su conciencia, para que no se dejara seducir por el engaño. Pues la fascinación del mal oscurece el bien, y el vértigo de las pasiones pervierte a las almas inocentes. Llegó a la perfección en poco tiempo, y con eso alcanzó la plenitud de una larga vida. Su vida se le fue agradable a Dios, por lo cual el Señor se apresuró a sacarla de entre la maldad. La gente ve, pero no comprende ni se da cuenta de que Dios ama a los justos y se compadece de sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor. Nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me preparas una mesa ante mí, delante de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida.
ser por toda eternidad. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. A reading from the letter of Paul to the Romans. Whether alive or dead, we belong to the Lord. None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living. For we shall all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bend before me, and every tongue shall give praise to God. So then each of us shall give an account of himself to God. The word of the Lord. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesus said to his disciples, do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I'm going, you know the way. Thomas said to him, Master,
We do not know where you're going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Please be seated for a moment. Tomen asiento un momento, por favor. Arturo, Ana, Yesenia y Cristina, Jesús, Antakate Jordi, my most sincere condolences, again, in your great loss. I'm sure there are many questions, and many days where you have been asking why this way? And I wished I could have an answer, but I don't. We have gathered here not because death, even though the physical death of Cecy had gathered us all together, we gathered here because we believe in the resurrection. We believe in life. Mis más sinceras condolencias para ustedes, familia Martínez. Y aunque sé que tienen tantas y tantas preguntas, y tal vez todos estos días se han seguido preguntando y preguntándole al Señor por qué de esta manera no hay una respuesta, quisiera tenerla y decirles, esta es la respuesta inmediata, mas sin embargo, estoy seguro que un día el Señor les dará esa respuesta. El Papa Francisco, cuando recién iniciaba su pontificado, su servicio como Papa en la Iglesia, en una de sus homilías, hablando de nuestro apego por los bienes, él dijo, nunca he visto un funeral, un cortejo de un funeral seguido de una mudanza, de un carro de mudanzas. I have never seen, Pope Francis said one day, I have never seen a funeral procession followed by a U-Haul truck. Porque no es ese tipo de mudanza que sucede con la muerte. Pero él hablaba de una mudanza, diciendo que la vida solo cambia. Y es que hoy nos hemos reunido por esa confianza, sabiendo que, o esperando y rogando al Señor que en su promesa que le hizo a Cecilia el día de su bautismo como hija de Dios y que le prometió una vida, hoy nos reunimos para pedirle al Señor que esa sea su realidad y su verdad para el alma de Cecilia, que la reciba y le permita seguir viviendo con él. Y esa es nuestra oración principal. Recuerdan el día que nos reunimos, yo les decía, yo quiero invitarles a que nuestro funeral, nuestra misa de funeral, no sea una fiesta del mundo, sino un día en que nos ponemos en oración y le pedimos al Señor, concédele a ella ese lugar que le prometiste. Hay mucho por qué celebrar, y entonces puede ser hoy un día de acción de gracias. Y sí, con esa dedicación y entrega de Cecy para la comunidad, con ese gran corazón tan loyal, tan dedicado para su familia, para sus amigos, para su servicio, con tantos talentos, con tanta dedicación, con ese deseo de siempre tener a su familia unida, tan dedicada, tan cariñosa. Por todo eso es día de darle gracias a Dios. Aún en medio del dolor, hay mucho por qué darle gracias a Dios. Miren, quiero que se pongan de pie, familia Martínez, por favor. Jesús también. Y quiero que volteen a ver. Volteen a ver la iglesia, por favor. Volteen a verlos. Todos ellos están aquí por una razón. Por la vida de Cecy, porque algo esta mujer les tocó por un momento de servicio y por todo eso hoy es día de decirle a Dios gracias. Y cuando se preguntan, ¿dónde estás, Señor? Está aquí, en todos estos que se han reunido para acompañarlos y mostrarles su amor y aquí está el amor de Dios. Tomen asiento.
And I just ask them to stand up and look at all of you, because they may be asking, where is the Lord? Where is Him when we need Him the most? But He's here, in all of them, in His presence. And it's a day to give thanks to the Lord, because if all of them had come, and I know last night were probably 1,000 people here, and they were just saying thank you for your life. And we have to say thank you to the Lord. And in that way, I hope your heart feels more at ease, more easy, knowing that there is so much for what to be thankful to God. She was working, hardworking, loyal. Cristina, ¿cómo era Cecilia? Cariñosa, regañona. Tú sabes que cuando nuestros padres nos regañan es porque nos quieren, ¿verdad? Quieren cuidar de ti. So Cecilia lo hizo a su manera. And that's just a sign of who she was, you know? A sign of how caring she was for you and for all. So much for what to be thankful to the Lord in the midst of pain. We kind of walk away with pain, but with hope. The Lord Jesus is talking to His disciples, and I wish you could save those words into your heart. Do not let your hearts be troubled. I know they are in pain. But really take to heart those words of Jesus. Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. There's a place that I'm going to prepare, and I will take you to myself. In our journey of faith, in our journey of life, we forgot that there is a place prepared for us and is waiting. First reading says today, even though you die young, age is not measured in the number of years, but in the life you have done. Without being judgmental, there is people who are in their 70s, 80s, 90s, and haven't done that much. And in 33 years, this woman has gathered so many. Sí, las escrituras nos recuerdan que una vida no se mide por el número de años. Una vida de Dios venerable se mide no por los años, sino por los años bien vividos. Y con 33 años parece que Cecilia ha vivido la vida de 60 o 70. La esperanza de la vida, la gratitud. Nos vamos olvidando en el camino que el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. Y hoy es un día de reflexión también, después de dar gracias al Señor. Es un día de reflexión también. ¿Y qué tendremos que reflexionar? Jesús, hablamos tú y yo, hablamos con la familia cuando estabas ahí. Y yo sé que tienes mucho que compartir, y que decir, y que darles. ¿33 años? ¿Parece pronto? Y este es el momento de preguntarnos todos, ¿dónde estoy? ¿Estoy listo? Porque hay un lugar preparado para mí. Y un día también seré llamado. Hay un pasaje del Evangelio, también de acuerdo a San Juan, que el Señor Jesús dice, si el grano sembrado en la tierra no muere, el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Su presencia ya es un fruto de la vida de Cecilia. Pero dice, si muere, producirá mucho fruto. ¿Cuál puede ser el fruto de la muerte física de Cecy, el dejarnos? Tendrá que producir más fruto. Jesús, si lo que hay en tu corazón lo puedes compartir un día con los jóvenes que sirves, y un joven hace reflexión,
un papá joven como tú hace reflexión de lo que es importante en la vida, entonces sé si habrá producido fruto. Jesse, Cristina, si hay un momento de reflexión y dicen, hay algo que tengo que cambiar de mi vida, ahora que el Señor ha llamado a Cecy, tendré que estar más preparada, tendré que dedicar más tiempo a la familia, tendré que estar más presente, Cecy habrá producido fruto. Y su muerte no había sido en vano, sino exactamente lo que dice las Escrituras. Es un día de reflexión para todos nosotros. La vida es tan breve y un día tendremos que partir a la casa del Padre. La segunda lectura de Pablo nos recuerda, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, muero para el Señor. De repente vivimos persiguiendo cualquier otra cosa y nos olvidamos del Señor hasta este momento. Pero no tendrá que ser así. La muerte física de Cecy tendrá que ser un llamado a nosotros de que hay otro camino. I'm sure, Martinez family, you hold the great desire strong and alive in your heart to meet her again, to see her again. And I said, we have hope, the hope to see her again, to meet again. Maybe you already went into your social media, Facebook, Instagram, somewhere, and you wrote a message or goodbye, and probably your message ended. I haven't read it, I haven't seen it. But most likely, you ended up saying, until we meet again, we will see again. And if you wrote that, then that means that you're saying you will continue living, and I one day want to be there too. I want to live there. Means eternity. Means you. I believe. And you did that, you wrote that, then the question will be today, how can I get there? How can I be there? Besides emulating all her virtues, her abilities and talents, how can I get there? And that's the question of Thomas in the Gospel. Teacher, how can we get there? We do not know where you're going. And Jesus' answer, I am the way, the truth, and the life. That's the way to get to the Lord. And so today, in our day of reflection, the question will be, am I in that way? Do I believe in that truth? Do I seek that life so that I can be there? Because Jesus' answer is, I am the way, the truth, and the life. Si uno de nosotros vuelve al camino del Señor, acepta su verdad y su vida, sé si habrá producido un fruto abundante. Porque queremos reunirnos con ella, volvernos a ver. Sin embargo, a veces vivimos olvidando que ese es el único camino. Es un día de reflexión, pues, y de acción de gracias por su vida de servicio, por su vida de dedicación, pero es un día de oración y reflexión. Martinez family, really I'll invite you to hold in your hearts the good things that Cecy did. A grateful heart is a joyful heart. Be grateful to the Lord. 33 years, full of fruits, abundant in fruits. What a beautiful life. May the faith be your consolation. May the presence of all be your peace and consolation to your gift. And so we will continue to pray for her, for the repose of her soul. We are in Lent for us Christians. It's a special time. Estamos en la cuaresma, este tiempo tan especial para nosotros de preparación, de conversión. Y en este tiempo es cuando el Señor ha llamado a Cecy. Hay dolor en su corazón, dolor en su vida,
Piensen en un momento que en ese tiempo de la cuaresma es cuando más podemos imaginarnos ver y contemplar las manos de Jesús que sufren, perforadas, y tal vez sienten sus corazones rotos y que les falta algo. Y está en las manos de Jesús exactamente igual. Y en esas manos que conocen el dolor, entreguen la vida de Cecy. Unas manos que también conocen el dolor y que te puede entender y que te puede dar el consuelo y la paz. ¿Qué mejores manos que entregarlas en las manos sufrientes del Señor en este tiempo especial de conversión? Pues que el Señor sea su consuelo y que el alma de Cecy y el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Please rise. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, desde ahí intercede por su iglesia. Confiados en que Dios oye las voces de aquellos que esperan al Señor Jesús, unimos nuestras oraciones a las suyas. For Anna Cecilia, who in baptism was giving the pledge of eternal life, that she now be admitted to the company of the saints. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por nuestra hermana que se sustentó con el cuerpo de Cristo, el pan de vida, para que resucite en el último día. Roguemos al Señor. Rogamos. For the family and friends of our sister Anna Cecilia, that they may be consoled in their grief by the Lord, who wept at the death of his friend Lazarus. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por todos los que durmieron con la esperanza de resucitar, para que vean a Dios cara a cara. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor, óyenos. For deceased relatives and friends, and for all who helped us, that they may have the reward of their goodness. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por todos los aquí reunidos para celebrar en la fe esta liturgia, para que nos reunamos de nuevo en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor, óyenos. Señor Dios, que nos das la paz y sanas nuestras almas, escucha las voces de tus fieles cuyas vidas fueron redimidas por la sangre del Cordero. Perdona los pecados de todos los que duermen en Cristo y concédeles un lugar en tu reino. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Que no morirá.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant Ana Cecilia, we beseech your mercy, that she who did not doubt your Son to be a loving Savior may find in him a merciful judge who lives and reigns forever and ever. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es nuestro Dios. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en las alturas, hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana. Rodillas para la consagración. Please kneel for consecration. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en su honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wonderful resurrection and ascension into heaven, as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance for your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Michael, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you had gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you had summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Remember your servant, Anna Cecilia, whom you had called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. And from the earth, he will raise up in the flesh those who had died and transform our lowly bodies after the parting of his own glorious body. To our departed brothers and sisters too, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, when you will wipe away every tear from our eyes. For seeing you, our God, as you are, we shall be like you from all ages, and praise you without end, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Como hijos de un mismo Padre, por nuestro bautismo, unidos en una misma fe, nos unimos y acompañamos a la familia Martínez que buscan consuelo. Nos acompañamos en oración con las palabras que Jesús nos dio, as a family of faith. We join the Martinez family as we pray together in the words our Lord Jesus gave us. Our Father, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, el reino, tuyo, el poder y la gloria.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Ofrezcámonos fraternalmente un saludo de paz. Let us share a sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Es un día muy especial. Llegamos a este momento de esta celebración tan sagrado, un momento de oración, comunión con Dios. Tal vez se siente movido a acercarse a recibir la Eucaristía, pero si no está preparado para hacerlo, quiere decir, si no se ha confesado recientemente, es alejado de la iglesia, no te consideras católico, o no vives bajo matrimonio sacramentado, matrimonio bajo la iglesia, entonces no reciba comunión. No es un rechazo, es una invitación para que no cometa un sacrilegio, una falta mayor. Si no puede recibir comunión, pero gusta recibir una bendición, se acerca con el ministro, con su servidor, cruza los brazos de esta forma, y así invocaremos la bendición de Dios sobre usted si no puede recibir comunión. We have come to this very sacred moment, Eucharistic communion, moment of prayer. You may feel moved to come and participate, but
you are not prepared for it because you haven't been at confession recently. You have been away from the church. You are not living on the sacramental marriage, marriage in the church. You do not consider yourself Catholic, then abstain from receiving. It's not a rejection. It's an invitation for you not to commit a greater sin. If you cannot receive communion, you are most welcome to receive a blessing if you wish. Cross your arms, come in the line, and that will be a sign for us to invoke God's blessing upon you. Como yo, pues nadie te ama.
como yo. Peace.
see the Father is waiting with a robe of white, robe of white. Go and feast at his table with the bread of life, bread of life. Lift your hearts, rejoice and sing, for you are home. Home at last and forever, in the arms of the Holy One. Go in peace, God be with you. Go in peace.